Al gobierno le falta recursos, por lo cual modifica el acuerdo del BCE para usar 11 millones de dólares y enfrentar la pandemia del COVID-19, y eso también demuestra que está reconociendo la emergencia, pero tardía, manifestó Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas. O sea, parece que la estrategia de obtener financiamiento por la vía presión humanitaria le ha fallado al gobierno por la falta de claridad en sus políticas de contención y mitigación. Lo que está sucediendo ahorita es que, como no consigue más recursos, el FMI le negó 450 millones de dólares, el BCE, que le había otorgado préstamos anteriores a la pandemia, en este caso 11.7 millones de dólares que eran para la carretera y reparación de carreteras, creo que era para el crucero, esos lados, van a dejar de hacerse para poder usarlo. Si lo autoriza el BCE y tiene que pasar el trámite por la Asamblea Nacional para que puedan ser reusados en otro tipo de actividades como es mitigar la pandemia del coronavirus, comprar equipos para los médicos, ojalá que sea para eso, para comprar ventiladores. Entonces de pronto vemos, hay o no hay ventiladores, están o no preparados. Ese tipo de decisiones muestra que se están tomando cosas a la carrera, pues deberíamos haber prevenido todo esto. Ya estamos, como dicen los epidemiólogos, viendo el desastre que está pasando en Chinandega, en Monte España, el hospital, los entierros nocturnos, todo eso son señales que algo está sucediendo que no es normal. Y por otro lado, hay una firma de un comunicado de más de 300 médicos que están preocupados porque ellos quieren atender, como es su deber como médico, y las enfermeras también, pero si no les dan los trajes especiales, los equipos, ellos van a ser los primeros enfermos. Solórzano agrega que el gobierno puede trasladar fondos del presupuesto general para dicha emergencia. Disminuir el presupuesto de la Policía Nacional, disminuir el presupuesto de proyectos que ya no son prioritarios, disminuir el salario de los diputados, disminuir gastos de superfluo y dedicarlos al sector salud. Entonces sí se puede, es administrar tus recursos y redistribuirlo. Eso lo puede hacer internamente. Noticias 12, Darlene Téllez.